Hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal. Qué bien que volvemos a encontrarnos. Y si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a esta comunidad creativa. Como han visto al inicio, hoy estaremos haciendo una tarjeta acordeón, una tarjeta que se despliega y que se puede colocar sobre la mesa. Si les han gustado las imágenes que mostré al inicio del vídeo y queréis hacer una tarjeta parecida, les invito a acompañarme en el paso a paso. Pero antes quiero pedirles que si les gusta el vídeo, no olviden regalarme un dedito arriba, compartir con gente creativa, dejar debajo algún comentario y si no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita si deseas que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Y ahora sí, sin nada más que añadir, nos ponemos ya manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo de cartulina de 15 por 30 centímetros. Esta será la base de la tarjeta. A continuación vamos a hacer marcas. Vamos a marcar a los 10 y a los 20 centímetros. Vamos a dividir la cartulina en tres partes iguales. Cada parte va a medir 10 centímetros. Ahora vamos a hacer marcas con lápiz, marcas muy claritas para luego poder borrarlas, a 3,5 centímetros. Serán cuatro marcas desde los bordes superiores hacia el centro y los bordes inferiores hacia el centro. A continuación marcaremos desde los laterales. Haremos cuatro marcas a 5 centímetros, haciéndolas coincidir con las marcas anteriores. Ya hemos hecho coincidir los puntos y lo que haremos es hacer un trazo en vertical con un buril de punta redonda o con una plegadora. Así luego será más fácil doblar o plegar estas líneas. Lo siguiente que haremos es cortar. Vamos a cortar de punto a punto en horizontal. Y ya tenemos lista la estructura de la tarjeta. Debe quedar así. Solamente los cortes son estos dos. El resto todos son líneas que vamos a plegar. Como ven, parecía muy complicado, pero es muy fácil. Comienzo a plegar, primer pliegue hacia abajo, el siguiente hacia arriba y los que acompañan al pliegue del centro irán en sentido contrario. Ahora este otro hacia abajo y los que acompañan a ese pliegue en sentido contrario hacia arriba. Y por último este hacia arriba. Ahora vamos a repasar los dobleces con una plegadora. Lista la estructura, ya podemos comenzar a decorar la tarjeta. Iré poniendo arriba los esquemas con las medidas.
Ya está lista la tarjeta. Como ven, con dos o tres decoraciones, queda muy bonita. Espero les guste cómo ha quedado. Si es así y se animan a hacer una tarjeta parecida, siguiendo este esquema de acordeón, me encantaría que me etiquetaran en Instagram, @danai de manualidades y otras cosas. Iré a ver el proyecto y dejaré un corazón. Si les gustan las flores, aquí arriba a la derecha dejaré el enlace al vídeo, donde muestro cómo las hago paso a paso. Y esto es todo por hoy. Les estoy muy agradecida por la compañía, por ver el vídeo, por dedicarme un poco de vuestro valioso tiempo. Me despido con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao. Thank you.